Bueno, ahora se me escucha, ¿no? Sí, probando. Un, dos, un, dos, un, dos. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta sesión de las 4 de la tarde. Volvemos a tener aquí a nuestros amigos Juanjo y Nacho. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, preparaos para esta tercera sesión de esta tarde. Se presenta muy buena sesión, Carlos. Sí, sí. ¿Sí? Hay mucho gallo aquí, ¿eh? Aquí puede haber algún favorito para la victoria final, ¿eh? A priori, ¿no? Hemos estado viendo hace nada 10 minutos a pilotos haciendo sus últimas pasadas de entrenamiento y la verdad que hay tiempos que sorprenden, pero mucho. Sí, sí. Hay tiempos que sí. Si se ratifican los tiempos en los oficiales, por lo que te digo, tiene pinta de que algún favorito que otro va a salir de aquí. Aquí tenemos la general de esta mañana que lidera Samuel Fernández con ese Subaru Impreza que marcó 212.633, seguido de Juanma López con ese 212.697. Nada, le separó 60 milésimas de nada. Estuvo muy apretado. Veremos ahora en esta sesión la primera subida de prácticas cómo afrontan los pilotos. Va a ser muy, muy, muy interesante ver a algún piloto. Ahí vemos que ya el coche cero se va a disponer a lanzar esta subida. Ahí le vemos en esta subida de reconocimiento. A ver si el público se comporta perfectamente y no tiene que parar a quitarlos de las torres. Mientras que no le toque quitar al del globo, vamos bien. Como le gusta a Kevin lanzarse ahí con el coche cero. Sí, sí, le postureo. ¿No lo ves con la camiseta corta? Sí. Por 100. Solo le falta el brazo con la ventanilla. Tener cuidado, no sé qué. El micro. Y Carlos, es Carlos. Y ahora me separo. Espérate que. Que alguno de otros se va a estar acordando. Pues no sé quién tendremos. A ver quién saldrá primero. Vemos a Alberto Rivera. Alberto Rivera. El primero en que va a tomar la salida. Esta primera no cronometrada. ¿Con qué intención sale? ¿Si a probar o a tomárselo con calma? El tiempo de que lidera hasta ahora los AX y los 106, 2.19, ¿no? Sí, efectivamente, Nacho. Tenerlo de referencia. 2.19. El coche cero va parado. Que sigue Adrián Palacio, ¿no? Con 2.19.2. Es el mejor tiempo de los AX 106. Ya vemos ahí. Se hace larga la espera ahí, ¿eh? Sí. Tiene que estar poniéndose algo nervioso Alberto, porque se tiene que hacer un poco tensa la espera. Ahí vemos que sale Alberto. Ahí va. Vamos a ver en qué tiempo se manejan. Recordamos que la temperatura del asfalto sigue igual, 9 graditos. Efectivamente, misma temperatura para los 5 servidores. Bueno, ya sube un poco apurando, ¿eh? Está. Llegando al globo. Lo que está claro es que Alberto no.
no venía con ganas de siesta, ¿eh? De dormir la siesta. No. Viene... No, no. Viene bien despierto. Y el toque ese que acaba de dar en el guardarrail, igual acabó de despertarlo un poco más. Zona. Llegamos a la zona delicada aquí. A ver qué tal. La verdad que la zona es bélica, ¿eh? Es zona pugil. Es zona de cuidado. Y ahora aquí la zona rápida, rápida. A ver cómo se da en los con una X. Si se da a fondo. Se da a fondo, Sí, sí. Horquilla y venga, nos vamos para arriba. Esperando que llegue arriba. Uy, uy, uy. Se le escapaba ahí de atrás. Yo creo que va con buen ritmo, ¿eh? Va a buscar los tiempos referentes. Sí, pero se le vio bastante fino, no se le va a arriesgar demasiado. Bueno, ahora miraremos, a ver. Ahí vemos a Eduardo Español. ¿Cómo me gustan los 106? De momento van perdiendo la batalla con los AX, pero... El coche guapo es bastante. A ver si nos llega el tiempo. Uy, coño. Porque me salta. Nos metemos también dentro del coche de Vicente Escuder con su Citroën AX. Vicente Escuder, que creo que va a ser de los a tener en cuenta, ¿eh? Dentro de la categoría de los AX. Y vemos que yo creo que durante las jornadas de entrenamiento ha ido marcando buenos resultados, buenos tiempos. Por eso yo creo que va a ser un piloto a tener en cuenta al tiempo final. No me llegan los tiempos. ¿Qué te vienen por fars? Sí. Es que os veo un poco, ¿eh? Comisteis y os quedasteis un poco... Ah, sí, perdona, pero es que, claro, me comunica desde organización que la subida de práctica no hay tiempos, no es... Ah, vale, claro. Que seguimos... Vale, perdón. Por eso me reía. Es verdad que se tomó... No me acordaba, hombre, que fue en la sesión mía y no me acordaba. No se puede estar a todo... Nos tenemos que reír porque los que vinimos dormidos fuimos nosotros. Sí. Aquí está. Mira, Guti. No se puede cometer un fallo. Vamos con Guti en el Subaru, venga. Mira, manera que acaba de trazar esa curva distinto a todas las trazadas que cogen los demás, ¿eh? Sí. Se metió bastante por el interior, no lo dejó salir nada. Así, bueno, oye, así lo que evitas es el bote ese que te escupe, pero no sé si se. Me pasan por línea interna algunos tiempos. Vicente Escuder, 2:17. ¿Ves? Ahí está. Alberto Rivera 2:21, Eduardo Español 2:22. De momento esos son los tiempos. Pues con 2:17, si lo repiten las oficiales, se pone el líder de la categoría de los AX y los 106. Y aquí viene José Torres. Más altos.
No me parece. De momento. Uy. En el directo dicen algún compañero de del Discord que va a saltos en el directo. Sí, en el directo lo estoy viendo y ahora no va muy fluido, ¿no? Un pelín retardado, pero bueno, venga, seguimos con el directo, porque si no. Seguimos viendo a José está Torres. Llegando arriba ya. Pero hablando de tiempos, ese 2:17 que marcó Vicente Escuder. No sé cómo lo veis, pero ya empieza a ser un tiempo ya. Con ese 2:17 ganas la subida. Uy, las han cuento. Ahora mismo sí. Pero bueno, me refiero que no sé yo si habrá mucha gente capaz de llegar a ese 2:17. Estamos hablando que es dos segundos mejor que el tiempo que había hasta ahora. Son muchos, muchos segundos, ¿eh? Aunque parezca que no dos, pero... No es sí, no, dos segundos... Muchos, muchos, muchos. Dos segundos ya es una cosa seria, por eso digo. Un cero, medio segundo por kilómetro. A ver, quedan muchos pilotos todavía, pero... Ya empieza a ser un tiempo... Uy, uy... Un tiempo difícil, vamos. Pero bueno, que lo que hablamos, que ese tiempo hay que hacerlo en la oficial, ¿eh? Estamos hablando de entrenos y... ¿Aguado ya saldría? Sí, ¿no? El 8, ¿no? No sé. Estamos con David. Ahí tenemos, ahí está bien Aguado. Iván Aguado que... Va muy rápido, muy rápido. Uno de los favoritos. ¡Uy! Se coló un poco en la horquilla. Claro, favorito a llevarse la subida, ¿eh? Sus entrenamientos dicen eso. Claro, no sabemos en dónde están. Kevin Padrón. O Joaquín Fanjul o Alejandro Álvarez. No lo sabemos porque no son muy amigos del servidor, pero. No enseñan cartas, no. No enseñan cartas. Vemos a David González con el Mitsubishi. ¡Oh! ¡Qué bien acaba de dar la horquilla, eh! Muy bien, David. Buscamos esta cámara interior. Por vía interna nos dicen que 2:09 Aguado en entrenamientos. Pues lo mismo que con Vicente Escudero. Si ese 2:09 lo refleja luego en las oficiales, pues bastante difícil debatir va a ser. David González, espectacular, ¿eh? Sí. Ahí está nuestro amigo Iván. Y aquí está nuestro amigo Iván Ledo. Iván Ledo haciendo una excursión a ver lo verde, a ver si agarraba lo verde. Va muy rápido, Iván. Iván tenía buenos registros. Tenía buenos registros en los entrenamientos en el servidor, pero claro. Lo que llevamos diciendo toda la mañana, una cosa es el servidor y entrenar tú tranquilo y otra es la presión a la hora de correr. Los segundos vienen y vienen y no te enteras. Y los errores detrás. ¡Uy! Bueno, ya se está luciendo Iván. Sí, vale más que se luzca. Sí. Y aquí está Rodrigo Posada. Que con Rodrigo cerramos la de entrenos, ¿no? Efectivamente. Vale. ¡Wow!
Bueno, pues con Rodrigo cerramos esta tanda de entrenamientos y empieza lo calentito, ¿no? Empieza a cocerse las habas, como dicen por ahí. Pero por cierto, Rodrigo, suave, suave no va, ¿eh? No, no, va fino, va fino. No da esa sensación. Muy bien. Y ahí está, trazando ya, llegando a meta. Finaliza. Perfecto, Rodrigo. Pasada, pues nada, ahora comienza lo bueno. La primera subida oficial, veremos ahora ya sí los tiempos que irán marcando los 10 pilotos de esta sesión. Y nada, en un par de minutitos volvemos. Muy bien. Hasta ahora. Volvemos para esta primera subida oficial, esta sesión 3. Ya vemos ahí el coche cero subiendo al 9. Veremos ahora lo que se cuece, amigo Nacho. A ver si nos repiten ahora los tiempos de entrenos, porque lo dicho, si tanto Vicente como Iván repiten los tiempos que acaban de hacer en entrenos, repiten, están cerca o incluso los mejoran, porque bueno, entonces ya serán unos tiempos de referencia, yo creo, pero para victoria, una cosa ya que se pone la cosa seria. Vemos que esos ya, tiempos sí, vemos que también los en los Citroën AX hay mucha pelea. Hay tiempos ahí, sí, pero la mayoría de los tiempos que marcan o se están marcando hasta ahora andan, bueno, el 19 ese que había, los demás están 20, 21, la mayoría. Sí. Es que estamos hablando de que Vicente acaba de hacer un 17 en entrenos. Y con un Citroën AX. Está superando a Mitsubishi y a los Subaru. Bueno. Pero veremos ahora. Pero claro, ahora es el problema. Ahora lo que hablamos. Hay que fijarse en los demás también, porque bueno, oye, alguien puede asomar la cabeza por ahí. Pues ya sí, vemos. Puede haber gente que tenga cartas escondidas, pero bueno, la gente marca territorio también mucho, ¿eh? Pero bueno, lo que hablamos, en principio hay que tener los ojos bien puestos y atentos en Vicente Scuder en los AX y en Iván Aguado, por supuesto, en los Evo. Sí, como que alguien más se sume a la fiesta, pues son, oye, los dos que van a marcar referencia y a ver cómo transcurre la primera oficial. El que lo está llevando bien es Kevin, que ya le voy viendo dos o tres cruzadas por ahí. Ya le están cogiendo temperatura a los neumáticos. Pues a ver cuándo devuelvo al coche, que dicen de la caja por llevar los neumáticos gastados. Y ahora, y para encima con un aletazo. Y el aleta. Dos, atrás y adelante. Ahí vemos. Daba la subida con conocimiento. Pues empieza la juerga, chicos. Empezamos. Ahí nos metemos dentro del coche de Alberto Rivera. Engranando las marchas. En la tensión aquí, previa. Recordamos esta subida, el Sueve, 4 kilómetros, 300 metros. Una subida muy complicada. Vamos a ver. Mucha velocidad. Mucha velocidad, efectivamente, y técnica. Mira, nos reclaman por ahí que ojito también con Eduardo Español. No, ojito hay que tener con todos, porque cualquiera te puede marcar un tiempo, pero hay que ser realistas y viendo los tiempos que se llevan mostrando toda la semana, pues. Pues ahí sale Alberto Rivera. Los tiempos que marcaron son a tener muy, muy en cuenta. Sí, sí, son ya referencias muy altas. Estamos hablando de 2 segundos, 3 segundos ya más rápido que
con el Evo más rápido que la segunda sesión, ¿eh? Claro. ¿Qué es eso? Con el Evo son 3 mejor y con el AX 2 mejor. Entonces, evidentemente hay que repetirlo en una oficial, que la de entrenos no te vale para nada, pero veremos. Veremos, sí, veremos. Sí, ahora nos van a sacar de duda en 5 minutitos. Sí. Ahora sí que tendremos los tiempos en cuanto vayan acabando la subida. Perfecto. Alberto Rivera va aprovechando todo, hasta lo que no hay. No, de momento muy limpia, bien. Ay, es que ese cambio de dirección, como llegues muy forzado arriba, es que estás cuesta, 100 metros, estás 100 metros en apoyo frenando. Pero es como en verdad, ¿eh? O sea, esa curva en la subida real, hay mucha gente que aparca ahí, ¿eh? Sí. Mucho tiempo encima el freno para pararlo para esa izquierda y estás en un apoyo de derechas. Pues vemos a Alberto Rivera. Yo, más de uno, de dos y de tres accidentes tengo vistos ahí. Que llega a la horquilla Alberto Rivera. Vemos que va con buen ritmo. Sí. Está buscando el tiempo ese que le pueda dar ese buen tiempo. Yo me acuerdo de ver en esta zona a las barquetas, bueno, vinieron muy pocas, pero a las barquetas del Campeonato de Europa, de aquella, y esa zona es para ver, ¿eh? Saldrían volando. Madre mía, qué velocidad. La velocidad punta ahí, uf. Pero bueno, seguro que no tenían 9 grados de asfalto, ¿eh? De temperatura. Yo creo recordar que aquel año era sábado y domingo, si no me equivoco bien. 2:20 acaba de marcar Alberto Rivera. Y de sábado había niebla, ¿eh? Bueno, pues lo que hablamos, un 2:20 con una X, pues un buen tiempo. A ver, es un buen tiempo, ¿eh? Muy buen tiempo, porque lo que estuvimos viendo durante la semana era tiempos de 24 y 25. Sí, y los... A ver, la mayoría de la gente que hoy lo ha hecho bien están en 20, 21, 21 bajo. Ahí, por eso te digo que son tiempos tal. Pero bueno, lo del 17 ya estamos hablando de una cosa estratosférica. O sea, ahí vemos a Vicente Soler, que viene con una flecha. Aquí viene Vicente. Tiene un setup perfecto, ¿eh? El coche no. Sí. Nada. Claro, eso es otra cosa, hay que ser muy listo para estas cosas. Sí, pero qué bien traza, qué fino va. Cuidado, pues tenían razón con Eduardo Español, 2:17:09. Sí. Cuidadito, que se suma a la fiesta Eduardo. Y cuando hay que sumarse. Sí. Perfectamente cuando lo hay que hacer. Sí. Tiempazo. Tiempazo, en verdad. Ahora más atención si cabe con Vicente. Aquí está claro que o te la juegas en la primera o te la juegas en la segunda. Sí, pero claro. Una de las dos. Lo bueno es jugártela en la primera. Si te sale bien, tirarte a matar en la segunda. Pero bueno, cada uno es un mundo, claro. Sí, bueno, cada uno tiene su estrategia y su manera. ¿Cómo? Pero yo os digo que la subida de Vicente, visualmente yo no la he visto. Oh, ahí, quitando ese, no le he visto ningún error. Hasta. Ese error es mala cosa. 2:17:02. 2:17:02. Marcando tiempos. O sea que se pone líder. Cinco décimas, ¿no? Siete. Siete décimas. Con error en la última horquilla. Con error en la última horquilla, correcto. Aquí tenemos a nuestro amigo Gutiér. Aquí está el Guti, sí señor. Las Pontes, en Galicia. Con amor. Buen fichaje para la comunidad. Sí, muy buen fichaje, sí. Buen fichaje, buen tío y de todo. Y gallego a más no poder. Pues entre Vicente Scuder y Eduardo Español, yo creo que van a estar los tiempos ahí. Hay seis décimas y pico, no sé si llega a 7. Sí. Entonces esto obliga a seguir pisando. Apretar en la segunda. Sí.
claro, lo que, claro, lo que vino a 2:18.6 para Guti. Lo que vino a dejar bien claro en estos tiempos de Scuder y de y de Eduardo Español es que los coches está claro que están muy igualados. Sí. Está claro que el diseñador los trabajó muy bien. Y entre los ¿Me oísteis? Dime. No, que decía el tiempo de Guti que 2:18. También ahora, se están viendo muchos mejores tiempos en esta sesión 3 que por la mañana, las anteriores, sí. Salió el sol, Carlos. Salió el sol, sí. Y hay que recalcar que las temperaturas son las mismas, no cambian. Lo que cambia es que igual la gente está un poco más despierta, los cafés empiezan a hacer efecto, las cervecitas. Dar una noticia para nuestros amigos sportinguistas, ya pierden 1-0 con el Betis, que lo sepáis. Pues ahí vemos José Torres, Nacho, el tiempo cuando puedas. Ahora mismo, ahora no me salió. Uy. No me salió el de José. Los que salen. Pues no me salió el de José. Ya lo digo yo. 2:32:23 se ha ido un poco. Adrián. Uy. Ha escalado por la montaña, Adrián Cueto. Se pone. Uy, Adrián va por lo que vale y un poco más, ¿eh? ...720 milésimas le saca Vicente a Eduardo. Claro. Se va a poner la cosa calentita para la segunda. Sí, sí, no, lo que comentaba, es lo que comentaba Carlos. Ahora en la siguiente manga, ellos dos no se van a guardar nada. No pueden. Uno pueden. Para atacar y el otro para que no. Sobre todo Eduardo. Pues aquí tenemos a uno de los que nosotros pensamos que es favorito. Iván Aguado. Sí. Uf, ya se ve que va. ¡Buah! Va volando. Va volando, sí. Vuela abajo. Increíble. Uf, qué cruzadas. Tiene un set, la verdad que debe tener un setup, tío, de vamos. Porque no se le mueve el coche. Terrible. Hombre, pues esquiar va esquiando, ¿eh? O sea, pues mira cómo va. Sí, pero de ahí le marcha de las cuatro, no le da trasera. O sea, se ve diferente, tío. Mira cómo tracciona salir de la horquilla. A ver el tiempo. A ver si me marca. 2:09.95. Madre mía. Bueno, tenéis. 2:09.95. Claro, tenemos claro que. Ya venía a tenemos que ya bajar venía a no era fácil, pero ya se está bajando, ¿eh? Tenemos claro que 2:09.95 es tiempo para ganar. O sea, ya te vale de referencia para las dos sesiones que quedan. Porque no sé yo si mucha gente se acercará, ¿eh? ¡Oh! ¡Error! Bueno, señores, el Sporting sigue perdiendo 2-0. Parece el carrusel deportivo esto. Todo, hay que. Todas las noticias deportivas. Y si son. Anda, mira, nos comentan que Iván Aguado es hijo de Juan Carlos Aguado. Yo no lo sabía. Pues. No sé si no sabías tú. Pues no lo sabía, ¿no? No lo sabía. Pues mira, de casta le viene algo. Sí. Pues ahí vemos Iván, que también. Ah, lo justo, ¿eh? También va a buscar. Vamos a ver a Iván, porque Iván va a ir rabiado ahora, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uy! ¡Que lo para! Bueno. Va rápido, Iván, va rápido. Va cabreado, yo creo que con la de antes. Madre mía. Madre de Dios. Va por lo que vale y un poco más. Suero o champán, nuestro amigo Iván. Pero. Esta conducción es muy agresiva y demás, pero luego para tiempos. Pues... Vamos a esperar a ver, pero. Va por el aire. Va a estar en tiempos muy cercanos, seguramente. No, se va a dejar 3 por lo menos, ya lo verás. A ver. 2:12.5. 2:12, 3 segundos.
Que es buen tiempo, ¿eh? Es un tiempazo. Ahora mismo, quitando el Van Aguado, pues comparado con todos los tiempos anteriores, sería primero de la subida, ¿eh? Quitando el Van Aguado, ¿eh? Sí, sí, porque Samuel, ¿cuánto tenía? Samuel tenía 2.12 también, ¿no? 2.12 de largos. No, a ver. Con eso, si le quitas esos dos errores, a lo mejor que perdería segundo y pico. Bueno. Samuel está a 2.12, 83. Claro, está por delante Iván Ledo. 2.12, 500. Sería ahora mismo segundo de la subida, Iván. Sí. Y Juan P. López, 2.12, 89. Sí, había 6. Sí, están los dos igual. Décimas o algo así. Entonces, 6 centésimas, creo. Rodrigo Posada también. Rodrigo rápido. Viene. A ver, ese es el último coche de la sección, ¿no? El último coche. Muy bien. No hubo accidentes. No me marco el tiempo de Rodrigo ahora. Vamos. Si me lo marque. 2:20.71. Pues está en la media de los demás a X. Sí, en esa media. Sí, la mayoría están todos, ¿eh? Pues vemos ya que inician de nuevo la bajada. Encabezada por el coche cero. Aguantamos, ¿no? Aguantamos ahora. Aguantamos esta bajada. Muy bien. Bonitas imágenes estas, las del grupo siguiendo al coche cero. ¿Y hoy? Ahí alguien se escapaba un poco. La verdad que en esta sesión, está apretada la cosa, ¿eh? Entonces veremos a Iván intentando bajar ese 2.09 ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a ver, sabe que en las dos sesiones que quedan hay otros tres que podamos decir claramente favoritos a ganar, como son Joaquín, Kevin y Alberto. Entonces todo lo que pueda arañar ahora, pues eso lo aunque veremos. Yo creo que el tiempo, a ver, a mí si me haces apostar, yo te digo que para estar entre los dos, tres primeros como mínimo. Bueno, hay que verlo. Va a estar complicado porque es que faltan ahora mismo todavía cuatro púgiles importantes. ¿Quién es el cuarto? Perdón. ¿Eh? Que yo estaba hablando de Joaquín, de Kevin, sí. De Alberto y. Y el otro gallego que hay, ¿no? Que luchaba con Álvaro Muñiz Mora en el rally nuestro, ¿no? Ah, vale. Ah, es que no sabía que estaba apuntado. Sí, y alguno más se puede unir. A lo mejor a Iván, si le sale una subida, ahora le sale una manga perfecta, pues. Y a lo mejor hay alguno más por ahí que no sabemos tiempos de servidor, que yo tampoco me los controlo todos. Bueno, que a priori, por eso digo que a priori Iván ahora va a salir, yo creo que teniendo el tiempo ya, va a salir a arriesgar. Claro, claro. Yo lo haría. Vamos. Claro, sí. Mira, si te sale mal y pegaste, pero. Yo lo haría y lo aconsejaría. Ahora te vas a suero champán de verdad. Sí, sí, sí. Si te sale un tiempo que te metes en un 2-9 bajo, pues la presión para los que vienen a las 6 y a las 8. Para bajar ese. Sí, sí, a ver, él como quien dice, la jugada ya la tiene hecha. Con ese tiempo que tiene, la jugada está más que hecha. Es que nosotros llevamos hablando de este tema, pues que dos semanas. De bajar del 2.10 en el servidor iba a ser muy complicado. Ya se bajó. Sí, en el servidor, o sea, entrenando algún 2.8 se ha visto, pero. Uy. Ahora os vuelvo al directo, no os preocupéis. Pero avisa, cabrón.
Que nos quedamos con la palabra en la boca. No, no, sigue, sigue, estamos en directo. Lo único que... Ah, que no lo veis vosotros. Que ahora ya sí, ¿no? Sí, sí. Ah, nos estamos viendo el directo. Sí. Sí, sí, Carlos. Vale, vale, pensé que habías cortado todo, hombre. Pues nada, a ver si viene ese coche cero para abrir esta segunda oficial. Ahí vemos reflejado esos tiempos ya en pantalla. Oye, Kevin pagaría, ¿no? Digo que Kevin pagaría porque con, se está haciendo 300 subidas para arriba y para abajo con el BMW. Sí, sí. Bueno, pues John Andrés seguiría séptimo ahora mismo, ¿no? Sí. Yo el antepenúltimo, con mi experiencia, día para olvidar. Lo que está claro en esta subida ahora mismo es que Subaru y Mitsubishi están igualados de verdad, porque quitando Iván Aguado, pues con el segundo y tercer puesto estarían 4 o 3 décimas. Van Ledo, que el Subaru están muy igualados. Y luego estaría muy igual los AX y los 106. Está claro que está más igualado imposible. Que la diferencia, sí, no. La diferencia está en el que va en el y el volante. Exactamente. Y sí, pues vemos que los AX están ahí. Eso de 2.17 de Vicente Scuder es un referente que hay que tener en cuenta. Estas dos últimas sesiones que quedan. Sí, sí. No, ahora está claro que la guerra que vamos a tener en esta manga ahora va a ser guerra abierta entre Vicente Scuderi y Eduardo Español, que lo separan esas 7 décimas. Iván Aguado que baje su tiempo y Iván Ledo a ver si hay chapa o, como dices tú, descorcha. Pues esto lo vamos a ver ahora dentro de un par de minutos. Y, lo de siempre, a ver si alguien se une a la fiesta. Te salga una manga ahora perfecta y de repente te baje 2 segundos. Que sí, también sí. Puede pasar, ¿eh? También puede ser. Claro. Pero 2 segundos no veo que bajen entre Vicente Scuder y No. Bueno, pues aquí vemos a... Abrimos con Iván. Ha sido el mejor tiempo de la primera oficial. Veremos a ver a ver si apuesta por bajar de ese 209, que seguramente lo haga. Claro, apostar va a apostar seguro. Ahora que le salga eso. El coche cero, ¿dónde está? ¿Qué altura está ahora? Ya estoy tenso. En la horquilla. No, en la penúltima. Sí, la última de derecha, hombre. Y no sé si llegará. Nos va a tocar pagar ruedas, al finalizar esta subida. Sí, y aletazos. Bueno, ahora tenemos a Iván sale primero, Aguado, y Ledo sale detrás. O sea que... Ajá. ¿Qué vemos? No sé. Yo tengo mucha ilusión en Scuder y en Español, que nos sorprendan un poco. Sí, sí. Sí, yo creo que ahí va a haber guerra de la buena. Y ahí sí puede haber chapa, como... Porque va a ser muy repetitivo, pero solo champán seguro. Al final del día vas a pillar una... Bueno, mira. Oye. El coche cero... Haciendo todo lo contrario a lo que tiene que hacer un coche cero. El coche cero no se le puede sancionar. Creo yo que sí, Ahí llega el coche cero. Y aquí ya estamos con Iván Aguado. Veremos a ver ese tiempo. Vamos. Bueno, ¿hacemos una porrita entre nosotros tres? ¿Qué porrita quieres? Yo creo que ahora se va largo. Yo creo que va a hacer 2.9 bajo. Yo creo que lo baja. Yo creo que se va a venir arriba y se va a ir fuera. Arriba ya tiene la obligación de ir. Dejar un tiempo de referencia para las 6 y para las 8. Yo creo que lo va a bajar. Bueno. Bueno, la respuesta en 2 minutitos. Yo creo que deberíamos ver la subida entera, ¿no? Vamos a ver la subida entera. Sí.
Y luego ya conectamos con Iván en las tramos final. En el último minuto y pico, sí. Que por Iván sí que no doy yo un duro de que llegue. Porque va a salir a muerte. Cuando sales a muerte. Es increíble cómo hace esta zona, chico. Ay, a mí esas cutas que son las que se me atragantan. Mira, acaba de rozar el guardarraíl. Sí, acaba de rozar. Pero lo aprovecha todo, ¿eh? Mirar cómo sí, se anima la valla. Sí, pero es que el coche no se le mueve ni en nada, tío. Es increíble. Vemos ahí el giro del volante, que es mínimo. Sí, sí. Sí, pero como tuvo que hacer una corrección ahí y lo hizo perfecto, el coche no se mueve. O sea, el setup, dices tú, Juanjo, el setup es brutal. Sí, el setup es... Tú mira cómo lo deja aquí abrirse. Sí, sí, no se lo van. No levantan esta, que muchos vemos cómo levanta. Lo poco que se le pueda ir, se le va el coche entero. Es decir, no ni sobrevira ni subvira, tío. Se le va completo. Entonces así es, también es... Claro, te permite mucho más. Sí, mira cómo lo para aquí. Lo de la horquilla es increíble, tío. La horquilla la da con una suavidad. Y esta, es que mira, tío, cómo la pasa el bote. O sea, no, genial. Voy aquí a intentar comunicarse con él para escuchar unas palabras de él. Veremos a ver si podemos tener en directo a Iván. Va muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. No falla, no falla. Bueno, Carlos, perdiste la porra, ¿eh? No falla. Ahora a ver si la ganamos, Juanjo. No falla. Y a saber el tiempo que hizo. La locura. Ay, no me lo marca. Bueno, vemos a nuestro Iván. Ahí vamos. Sí, ahí vamos, Iván. Por mi parte hay que esperar el tiempo, Carlos. Cuando lo tengas, que te suele llegar antes. ¿Qué pensáis? Oh. 2.09.78, clavado. Igual, mismo pues, tiempo. ¿No? 200. Dos peor. Oh, ahí, mira, Iván, que te dije yo que no llegaba. Iván no llega. Te dije que no llegaba. Y no llegó. Ah, claro. Estaba claro que iba a salir con el cuchillo en los dientes y malo. Uy, estamos con Vicente ya. Sí. Mira, recuerdo que en la primera manga, Iván Aguado marcó 2.09.59. Y en esta segunda manga, 2.09.78. Pues lo poco que tocó en esa valla que le paró antes. Sí. Ese poco. Sí, sí, para repetir el tiempo justo, ¿sí? Y aquí estamos con Vicente. Vamos con Vicente ahora, que Vicente tampoco se puede dejar nada, ¿eh? Tiene que dar lo mejor que tenga. Y en ello está. Casi se va un poco largo. Qué bonita la llamada en la reducción para la horquilla, ¿eh? Se aguanta casi 2 segundos. Está riendo ahora de comentarios del propio Kevin en el Twitch. Veremos a ver ese tiempo de Vicente Escuder. Que no se anima a sí mismo. A ver, vamos con Vicente. ¡Uah! Que viene, ¿eh? Viene a por todas también, ¿eh? ¡Uy! Y se coló un pelín ahí. Veremos a ver ese tiempo de Vicente. No me sale el tiempo. Agua en la leche. No me sale el tiempo. Ya estamos con el Peugeot 106 de Eduardo Español. Cuando trepas, cuando te llegue el de Vicente. Pues mira, calcado también en la primera manga 2.17.25 y en esta segunda manga 2.17.61. Pues no mejora tampoco. Pues a ver, Eduardo. A ver, Eduardo, que lo tenía ahí a 7 décimas, a ver. Yo creo que es que no hay más. Es que no hay más. Puede ser, sí. Sí, vemos que están calzando los tiempos, ¿eh?
Y Eduardo Español, si no comete ningún fallo, pues estará en ese 2.17 seguramente, o más abajo. No, la horquilla la dio más rápido que Vicente. Ahora vamos a ver. 0.720. Esa era la distancia que tenía antes, Jorge. Aquí estamos con Guti, a ver si mejora ese de 2.18 que tenía. Vamos a ver. Uy, si no sale ese tiempo de Eduardo Español. Sí. Estamos más tensos nosotros que ellos. Ay, sí, sí, sí. Cuanto lo tengas, Carlos, porfa. Sí. Estamos atentos a esos tiempos. Puede ser 2.17.970. No, esa es de la primera pasada. Todavía no me ha entrado ese tiempo de Eduardo Español. Vemos aquí a Rodrigo Posada. Es el... Ah, no, ahora no cierra, claro, ¿no? Ahora va por tiempos, perdón. Mira, pues ya tenemos tiempo. Ya tenemos tiempo de Eduardo Español. Se va a 2.28. Ah, tuvo un error por ahí, ¿no? Ah, sí. Igual tuvo un error al principio, no lo vimos. Y, pues, y Guti, 2.16.99, 2 segundos menos que en su primera manga. Mejorando tiempo, sí señor. Sí, sí. Bueno, pues... Como padre que soy, de momento, estoy contento. sigue séptimo, ¿no? Bueno, Rodrigo Posada tirando el freno de mano. Sí, sí. Bueno, Rodrigo viene pasándoselo bien, ya tiró en la de abajo. Y en meta. Vicente Escuder. El más rápido del momento de todos los pilotos con AX. X y 106. Sí. Y Eduardo, que bueno, no le salió el ataque que le metió, pero bueno, de todas maneras está segundo en la categoría, quiero decir. O sea que ni tan mal. Hizo lo que tenía que hacer, a ver, si cometió un error abajo que no vimos, pues a ver. Es lógico, cuando sales a cara o cruz, pues a veces sale cara, a veces sale cruz, no hay más. Sí, sí. Pero más igualado difícilmente. Sí, no, hizo lo que tenía que hacer, oye. Estaba muy claro, pero llevamos hablando toda la semana todos los chavales del Discord y nosotros mismos, diciendo que iba a estar muy, 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 muy igualado. Y aquí viene David. Viene David González petardando con el Mitsubishi. David se la atraganta esta curva. Sí. Bueno, la de entrar nos la dio de lado entera, ¿eh? Las da todas de lado. Pero ves la diferencia, ¿ves la diferencia de setup de...? Sí. Se ve, vamos. Le gusta más el freno humano que a un chiquillo un caramelo. Pero se ve en David que se le va de atrás, en las frenadas no se le aguanta recto. Luego ves a Iván y es que hay una diferencia. Le cuesta entrar al coche, claro. Son condiciones completamente diferentes. Mira, el coche rebota en la tal, el del... Claro, es que a ver. Yo también hablo desde mi ignorancia, que yo con los setups soy un matado. Pero... Sí. Vemos también el tiempo de Alberto Rivera. Que también marca 2.20 igual que lo hiciera en la primera manga. Aquí vemos a Adrián Cueto. Pasó como un disparo, ¿eh? Encuentro y nos queda José Torres todavía. Aguantado. Bueno, lo amarró bien. Porque si no amarra, ya sabe para dónde va. Mm-hmm.
Pues hay una caída considerable ahí, sí, sí, sí. Si no, mandamos al globo de rescate. Efectivamente. Gracias a toda esa gente que nos está siguiendo. Nos vamos con José Torres. Que parece que se ha caído del... Se ha caído del servidor. Creo que no va a tomar salida. Y creo que Adrián Cueto fue el último piloto en cerrar esta segunda oficial, esta sesión 3 de las 4 de la tarde. Y vemos que Iván Aguado, con ese 209.591, creo que... Ese impresionante 209. Va a ser complicado bajar eso, aunque queda gente muy buena en la sesión de las 6 y de las 8. Veremos. No me atrevo, Carlos. Si te digo la verdad, yo no me atrevo a decir que no se va a bajar, pero lo que sí me atrevo es que van a sudar. Yo lo que tengo ganas es de que llegue la sesión de las 6, ver a Guzmán, que esta venga a dar enhorabuena a Vicente Escudel por el tiempo, pero yo creo que se va a volver loco y se va a tirar a matar por él también, ¿eh? Ahí tenemos los tiempos en pantalla. Esos ya son los tiempos de la segunda oficial. Como veníamos diciendo, ahí van Aguado, ese 209.591, que le mantiene primero de clasificación general. Y veremos todavía a más pilotos en las dos últimas sesiones que quedan. Pues sí, sí. Pues señores, nos vemos en la siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo.